La vida en el Espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 1. Las cosas viejas pasaron. Punto 1. Una creación perfecta. Dios es perfecto y todo lo que procede de él también lo es. Moisés, que lo conoció cara a cara, lo describe así. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. Deuteronomio 32, 4 y 5. David, que también lo conoció en la intimidad, dijo que su ley es perfecta, su testimonio fiel, sus mandamientos rectos, su propósito puro, su temor limpio y sus juicios verdaderos. Salmos 19, 7 al 9. La Biblia declara, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmos 33, 6. Este salmo también afirma, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. El Dios perfecto, a través de toda su palabra recta, creó todo con fidelidad. La creación que al principio salió del Creador contaba perfectamente la gloria de Dios y anunciaba la calidad de la obra de sus manos. Si después de milenios de pecado el apóstol Pablo pudo decir, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Qué podemos decir nosotros de aquel periodo edénico cuando todo era sin defecto? La Biblia dice que hasta el mismo Dios se complació en lo que hizo. Vemos hoy cómo la tierra está llena de su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmista, con profunda admiración, exclamó, ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Salmo 104-24. Y a pesar de las consecuencias desastrosas del mal, actualmente el Creador se le puede ver claramente visible en su creación. El relato del principio de todas las cosas en el libro de Génesis intencionalmente nos sugiere un mensaje. Cada día de la creación en que Dios terminó la obra correspondiente dice, y vio Dios que era bueno. Esta frase aparece siete veces y el siete es el número de la perfección divina. La séptima vez que Dios aprueba con satisfacción su obra creadora fue después que hizo al hombre a su imagen, y esta vez su deleite llegó a su máxima expresión. La narración dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1.31. Otro dato que nos sugiere perfección es que diez veces dice el relato de la creación, y dijo Dios, los expertos en numerología bíblica nos enseñan que el número 10 nos habla del orden divino y de la justicia de Dios. El capítulo 2 del libro de Génesis comienza diciendo, Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. La palabra acabar nos habla de consumación. Dios completó todo lo que decidió crear y no añadió más. Ninguna otra expresión puede describir la gloria, el orden y la belleza de la creación como las palabras del mismo Creador. He aquí, es buena en gran manera. Todo fue hecho conforme a su poder, a su sabiduría y a su buena voluntad agradable y perfecta. El Señor estaba tan complacido con su obra creadora que reposó en el día séptimo, bendijo este día y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2. 3. Y para perpetuar la memoria de su obra, Dios convirtió el séptimo día en un recordatorio y una señal de su creación. Es notable que nuestro Dios tiene un supremo aprecio por sus obras. Él enseñó a su pueblo a recordarlas, también a celebrarlas. Todas las fiestas que Dios instituyó a Israel conmemoran una obra suya en su trato con su pueblo. Es costumbre de Dios festejar cuando termina de crear o mostrar agrado por lo que hace. Cuando confrontó a Job hasta callarlo con preguntas acerca de su creación, le dijo, ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? En este pasaje se nos informa que hubo alabanzas de todas las criaturas de Dios cuando Él echó los cimientos de la tierra. También el día de la creación del querubín Lucifer, la Biblia nos narra que sonaron los instrumentos celestiales y hubo manifestación de agrado y gran celebración. El relato inspirado dice, Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de hermosura y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ezequiel 28, 12 y 13. En el Nuevo Testamento también podemos contemplar esta enseñanza. En la epístola a los Hebreos dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, Adórenle todos los ángeles de Dios. El Señor ordenó a los ángeles hacer fiesta y celebración cuando introdujo a su Hijo a los hombres. El día que Jesús nació en Belén de Judea, una multitud de las huestes celestiales alabaron a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2, 13 y 14. De la misma manera el Padre descendió al ministerio de su Hijo y dejó oír su voz para manifestar su deleite en la obra perfecta de la redención. Él proclamó, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando el Espíritu Santo salva a un hombre y lo convierte de las tinieblas a la luz, también el Padre lo celebra. Jesús dijo que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Igualmente, cuando el Hijo pródigo regresó a la casa, su Padre dijo, Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El versículo 24 termina diciendo, y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué el Señor siempre aprueba y celebra lo que hace? Primero, porque Él es una persona feliz y no el amo exigente e insatisfecho que solo muestra desaprobación como lo perciben muchos religiosos. Segundo, Él solo se complace en lo que es perfecto. La Biblia dice que todas sus obras son hechas con fidelidad. Y tercero, nuestro Dios no hace nada al azar, por capricho o por emergencia. El apóstol Pablo dijo que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él todo lo hace por amor a su nombre y para cumplir su eterno propósito. Y vio Dios que era bueno. Con esta frase repetida como un estribillo, el relato del Génesis nos quiere enfatizar la supervisión y la aprobación de Dios por cada obra de la creación. La idea era decir, en cada uno de los siete actos creadores, esto está bien, está perfecto, está de acuerdo al plan. Esto fue hecho conforme al propósito de mi voluntad. Por ejemplo, cuando Dios hizo la luz en el primer día de la creación, dice la narración bíblica, y vio Dios que la luz era buena. Dios es luz. Habita en luz inaccesible, y todo su universo resplandece saturado de luz. Entonces, ¿por qué Dios tuvo esa reacción cuando creó y vio la luz? ¿Es que no la había visto antes? No. Lo que se nos quiere enseñar es que Dios aprobaba la luz que hizo y se complacía porque estaba perfectamente en armonía con su plan creador. Siete veces dijo en la creación, esto está bien, esto es bueno. Sin embargo, cuando vio que todos los animales tenían su pareja y notó que el hombre, la corona de su creación, estaba solo, dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios desaprobó la soledad del hombre porque no concordaba con su propósito ni expresaba el sentir de su corazón. La soledad del hombre rompía el orden y no armonizaba con el designio de su voluntad. El matrimonio es parte vital del diseño divino y por eso el Creador quiso que se registrara en el relato su reacción acerca de la soledad del hombre. Corregida la falta y perfeccionada la obra, Dios se regocijó en ella de gran manera. Por tanto, podemos afirmar que la primera creación, cuando fue terminada con todos sus ornamentos, era llena de sabiduría, acabada de hermosura y lucía con divino esplendor. Por lo que concluimos que la creación original era el sello de la perfección del gran creador.